I got time for one more.
Los requisitos de préstamos hipotecarios de la FHA. Usted se pregunta, ¿qué es un préstamo hipotecario de la FHA? Un préstamo hipotecario de la FHA es un préstamo respaldado por el gobierno de los Estados Unidos con requisitos de préstamo más flexibles que aquellos para préstamos convencionales que los bancos normalmente dan. Entonces ahora se pregunta, ¿cuáles son los requisitos de préstamos de un préstamo de FHA? Primeramente, el monto del préstamo. Los préstamos hipotecarios de la FHA tienen límites máximos que varían según el estado y el condado. Por ejemplo, si usted está prestando ese dinero FHA en Montgomery County, Maryland, y también otra persona está prestando ese dinero FHA en PG County o Frederick, porque hay una variación de lo que la vida es más cara en Montgomery County. Por esa misma razón, usted puede conseguir un préstamo mucho más alto en Montgomery County que prestarse uno en PG County o Frederick County. Ahora, hablemos cuál es el pago inicial. El pago del enganche de préstamos de la FHA es realmente uno de los beneficios más grandes que existen porque solamente requiere un pago inicial mínimo del 3.5% del pago, o sea, de todo el préstamo, ¿ok? 3.5%, que normalmente un préstamo convencional le van a cobrar 5, 10 hasta 20%. Y las condiciones de la propiedad que usted está comprando con FHA también tienen que estar en cuenta. Que los préstamos de la FHA exigen que la casa que se va a adquirir deben cumplir con determinadas condiciones. Y debe ser eso valorado por una persona aprobada por la FHA. Una hipoteca de la FHA puede ser ideal si usted no tiene buen crédito o si tiene poco efectivo para hacer su pago inicial, que es el enganche que tiene que pagar. Este es un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo de pago de un préstamo. Por ejemplo, que usted se está prestando $150,000. Con un pago inicial del 3.5% de $150,000, usted puede obtener un préstamo por 30 años. Y la tasa del interés, que ahorita está más o menos a un 4%, si eso sería el factor de que usted puede prestarse a 4%, entonces sus pagos mensuales serían solamente $896.06 cada mes. Esto no está expuesto sin los costos de cierre pagados por el cliente. Usted tiene que pagar también cierres de costo, que eso es otro cargo que acerca más de los 3.5% que tiene que pagar. Esto es solamente un ejemplo de pago que tampoco no incluye los impuestos ni primas de seguro. Y ahora usted se va a preguntar, FHA requiere que tú pagues una prima de seguro con tu préstamo. ¿Y qué es lo que es realmente una prima de seguro con tu préstamo? Para que eso solamente es para que la FHA, que sería el gobierno de Estados Unidos, tienen que estar seguros de que usted van a recuperarse el dinero si usted no paga por su casa. Entonces, ese seguro que usted está pagando mensualmente encima del pago mensual que está dando al hipotecario, al pago hipotecario de su casa, esa prima de seguro que está pagando cada mes, eso le garantiza al gobierno de que van a recuperar su dinero en caso de que usted no paga por su casa. Y finalmente, su pago final con este préstamo de $150,000 será realmente más de $896.06, porque tiene que también pagar usted impuestos. Los impuestos son cosas que tiene que pagar del condado y del estado. También tiene que pagar el seguro de su casa en caso de que haya un incendio o algo así. Tiene que pagar seguro en la casa y el banco requiere que usted tiene que pagar ese seguro también. Y algunas veces, obviamente, si usted está comprando, por ejemplo, un condominio o un townhouse y va a haber una asociación de dueños del vecindario o va a haber una asociación de condo, usted tiene que pagar también esos pagos mensuales al mes a la asociación para poder vivir en ese lugar. El monto cambia de lugar a lugar. Obviamente, usted cuando está comprando un condominio o está comprando un townhouse, tiene que ver
¿Cuánto están cobrando eso para la asociación? ¿Cuánto están cobrando eso para poner junto al pago mensual que tiene que pagar al banco y asegurarse que usted puede pagar eso cada mes? Para empezar su trayectoria, para comprar una casa con FHA, si usted está en Maryland, DC o Virginia, empiece con solamente una llamada a uno de nuestros agentes profesionales. Nosotros nos especializamos en Maryland, DC y Virginia. Ellos le guiarán